chicos, estamos aquí esta mañana para explicaros acerca del embarazo y los gatos. Y esto viene al caso de que hemos recibido un montón de consultas vuestras sobre mujeres que se quedan embarazadas o familias que deciden tener niños y qué ocurre entonces con estos animales. Ok, Antonio, ¿qué podemos hacer en el momento de quedarnos embarazadas? Porque los médicos lo que realmente recomiendan es echar a los gatos de casa. ¿Y tú no te quieres deshacer de tus meninos? No. Vale, pues Emi, no te tienes que quitar de los gatos, ¿vale? Se tienen que tomar una serie de medidas, eso es cierto, porque existen varias enfermedades parasitarias, fundamentalmente, que los gatos nos pueden transmitir. Pero te voy a explicar de una manera muy fácil cómo evitarlas. Fundamentalmente, y seguro que a todo el mundo le suena, la toxoplasmosis, ¿no? Esta palabra tan rara, pero que es muy común, es cierto, que es una enfermedad común, porque todavía hay mucho ambiente rural en España donde los gatos salen a la calle, se pueden parasitar y nosotros nos podemos infectar de este toxoplasma, que al fin y al cabo es un protozoo, que lo transmite el gato a través de sus heces, pero nosotros nos podemos infectar de diferentes maneras, también comiendo carne cruda, también nos podemos infectar de toxoplasma. ¿Por qué justo el embarazo? ¿Qué problemas pasa el embarazo? Porque si nos podemos infectar durante todo el periodo de nuestra vida, ¿por qué nos preocupa el embarazo? Pues bien, el momento del embarazo de la mujer es un punto crítico porque es cuando, digamos, la mujer menos defensas tiene. Esto es muy lógico porque el organismo de la mujer se prepara para gestar dentro, para tener dentro algo que la mitad no es suyo. Para no rechazarlo, baja sus defensas, pero baja sus defensas con todas las consecuencias. Frente a parásitos, tienen las defensas bajas también. Es por eso que la toxoplasmosis se aprovecha y hay que tener cierto cuidado porque la toxoplasmosis puede afectar a los fetos. ¿Y cómo podemos hacer para evitar la infección con toxoplasmosis? El gato va a la arena, escarba, hace sus caquitas. Es muy importante retirar las cacas diariamente porque la caca, según es expulsada del cuerpo del gato, no tiene la capacidad de infectarnos. Pero cuando han pasado 24 o 48 horas, esas cacas van a esporular y es justo en el cambio de las cacas cuando más se suelen infectar. También creo que es muy importante de que no la embarazada cambie lo que sería la arena del gato. Pues hombre, si podemos poner a trabajar al marido, mejor. Pues muchísimo mejor, claro. Si eres una mujer embarazada y tienes gatos, es muy importante saber si tu gato tiene o no toxoplasmosis. Para eso debes acudir a tu veterinario, llevar una muestra de heces y hacer una técnica, una prueba que se llama PCR, en la que se va a detectar cualquier pequeño indicio de que exista toxoplasma en esas cacas. Y si tu gato tiene toxoplasma, entonces debe ser desparasitado y debe ser tratado exproceso para esto. Es verdad, es una prueba muy sencilla y además podemos tener los resultados en 3 o 4 días. Pero en casa, uno mismo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede cambiar de lo que sería la vida del gato para que, evidentemente, no nos infecte con la toxoplasmosis? Bueno, la alimentación del gato, ya como te he dicho antes, sobre todo evitar que coma carne, evitar que coma carne cruda, evitar que cace, evitar en la medida de lo posible que salga a la calle. Y si le puedes alimentar con productos de origen de pescado en vez de origen de carne animal, pues muchísimo mejor. Además de, como te he dicho antes, que sea preferiblemente el marido el que con regularidad cambie el sustrato, el suelo, digamos, la arena que le vamos a poner al gato para que deposite sus cacas. Aquí tenemos el sustrato que más recomendamos, que es el Naturliter de papel, que va muy bien para los gatos, seca muy rápido y además no produce polvo. Una cosa muy buena que tiene el Naturliter de papel es que no deja arena pegada en las patitas, no deja trozos pegados a las patas, por lo tanto no te va a esparcir las cacas y la arena por toda la casa.